puedes siquiera una vez volverte atrás. Piensa en esa pobre mujer. Precisamente en ella estaba pensando. Mira, aquí la tienes de cuerpo entero. Una voluntad resuelta. Una pasión generosa. Una infancia trágica. Y un ansia de liberación sin miedo a ningún peligro. Es justo el tipo que necesitamos. ¿Pero de dónde sacas todo eso? Yo he leído esa carta 20 veces y no recuerdo nada semejante. Tú solo ves lo que dicen las palabras. Lo importante es lo que dicen las letras. ¿Otra vez con tu grafología? La grafología es una ciencia. Mira. Mira estos renglones levantados al final como una rebelión. A lo mejor tenía torcido el papel de escribir. Fíjate en la separación de las líneas. Una mujer que escribe así es de las que se dan entera. O todo o nada. ¿Significa algo también esa letra tan inclinada? Sí. 30 grados a la derecha es la pasión, toda la zona del yo volcándose sobre la zona del tú. Realmente visto así es bonito, pero en este caso puede ser peligroso. Nah, no tengas miedo. Por fuerte que sea la pasión, más fuerte es el espíritu de sacrificio. Si la condenaran al foso de los leones, la verías morir hecha pedazos, pero sin un gesto, con los ojos en alto. Comprendo. ¿Fabiola o los mártires del cristianismo? Exacto. ¿Comprendes ahora por qué la he elegido a ella, precisamente? Solo una mujer así puede salvar esta casa. ¿Y si te falla la grafología? Imposible. Mira, mira esta firma. Grande y sin rúbrica. Margarita. Fíjate en la barra de la T, como un latigazo. Y en este punto de la I, alto como una oración. Si yo no supiera nada de esta mujer, me entregaría a ella con los ojos cerrados. Ojalá no tengamos que arrepentirnos. ¿Dudas de mí? Recuerdo cuando me leías las rayas de la mano. Siempre me pronosticaste una boda feliz, una casa llena de hijos y una vida llena de viajes. Y mira el resultado. Ni un solo viaje. Un sobrino a medias. Y una solterona por los siglos de los siglos. Yo no me equivoco nunca, Angelina. Las rayas de tu mano son las que estaban equivocadas. No puede ser, no puede ser. No puede ser, dígame ahora mismo que no puede ser. No sé a qué se refiere. Pero si a usted le parece imposible, esté seguro de que es verdad. Entonces es cierto. Una desconocida metida en esta casa. Tenga cuidado. Mi hermana la conoce como si hubieran ido juntas al colegio. Bueno, es que han perdido ustedes el sentido de la responsabilidad. Han advertido de qué se trata esa señora. Señorita. ¿Señorita? Pero entonces el escándalo va a ser muchísimo peor. ¿Les parece a ustedes decente proponer una cosa semejante a una señorita? No pretenderá usted darnos lecciones de moral. No, lecciones de moral no. Pero si hubieran ustedes consultado conmigo, yo les hubiera dado un buen consejo. Este es un asunto de familia. Y usted no es más que un administrador. Desde ahora, cada uno en su puesto. Muy bien, Matilde. Gracias, Angelina. Está bien, entendido. Bueno, se trata por lo menos de una mujer respetable. Según a lo que usted llame respetable. No sé, una edad, por ejemplo. De eso tenemos nosotras de sobra. Una experiencia profesional. Es doctora con 4 títulos. Sí, una firmeza de carácter, una voluntad. ¿Voluntad? Si se hubiera usted fijado en la barra de la T, no diría tonterías. Muy bien, Angelina. Gracias, Matilde. Está claro. Lo veo muy claro. Ustedes, como siempre, unidas contra mí. Pero ahora se trata de una vida y no se puede jugar. Para estos casos hay un consejo de familia. El consejo se ha reunido ya y ha acordado por mayoría que sí. ¿Pero qué consejo? Nosotras, cuando mi hermana y yo discutimos, la mayoría siempre soy yo. En esta casa la locura debe ser una enfermedad contagiosa. ¿Qué ha querido decir con esas palabras torcidas? ¿Pretende usted insinuar que nuestro hermano murió loco? Yo no soy quien para afirmar tal cosa. Pero no creo que un hombre normal,
hubiera hecho con su hijo lo que hizo él con el suyo. ¡Basta! Si mi hermano sufrió lo que sufrió, usted sabe mejor que nadie de quién fue la culpa. Necesito recordarle el nombre de aquella mujer. Está bien, está bien. O sea que tienen ustedes aquí un barril de pólvora y ahora se han empeñado en traer un fósforo. Perfectamente. Pero conste, yo me lavo las manos. Hace usted muy bien. Un administrador con las manos sucias. Un momento, señora. No sería correcto. Un momento, indirectas no, ¿eh? Que mis cuentas están muy claras y a su disposición. ¡El fósforo! Digo, el coche. ¿Ella? Ella. Bien. Se ve claro que mi presencia aquí es absolutamente inútil, ¿verdad? Le felicito. Es la idea más brillante que ha tenido usted en estos últimos 40 años. Usted siempre tan amable. La señora. La otra señora. El señor. Buenas tardes a todos. Bienvenida a esta casa, señorita Luján. Mi hermana Angelina. Encantada. El señor Roldán, nuestro administrador. Mucho gusto. En cuanto a mí, considero inútil la presentación. ¿Me permite que la mire un momento? ¿Por qué no? Es extraño. Llevo una semana esperándola y no me la imaginaba así. ¿Así? ¿Cómo? Así. Tan joven y tan atractiva. Muy amable. En todo caso, espero que eso no sea un inconveniente para mi trabajo. ¿Quién sabe? ¿Quiere darme la mano? Con mucho gusto. No está mal. Un poquito fuerte, quizá, pero no está mal. Estoy segura que seremos muy buenas amigas. Por mi parte, desde ahora mismo. ¿Qué espera? ¿Por qué no sube el equipaje de la señorita? Por si no hacía falta. A lo mejor no se queda. ¿Y para qué andar subiendo y bajando? ¿Le ha pedido a alguien su opinión? Súbalo inmediatamente. Disculpe. Puede que Eusebio tenga razón. Diplomáticamente la escena ha empezado bien. Pero me gustaría conocer el final. No pienso darle ese gusto. ¿No tiene usted nada urgente que hacer en su despacho? Permítame por lo menos un consejo. Señorita Luján, son ahora mismo las 11 menos 5. A las 11:40 pasa el tren de vuelta. Tómelo. No parece muy optimista el señor. No hay que hacerle caso. Es de esos hombres que a fuerza de estar entre números piensa que 2 y 2 siempre son 4. ¿Quiere usted sentarse? Si no les parece mal, me gustaría antes que nada conocer al niño. Primero tengo que hacerle unas preguntas. Vamos a ver. Si usted hubiera vivido bajo el imperio de Nerón y lo hubieran condenado al circo, ¿cuál habría sido su actitud? No comprendo. Conteste, por favor. Imagínese la escena. Aquí las gradas del paganismo, borracho de sangre cristiana. Usted ahí, arrodillada en la arena, con su túnica blanca. Las puertas se abren, los leones avanzan. ¿Qué habría hecho usted? Pues no sé. Supongo que lo mismo que harían ustedes en mi caso. Muy bien dicho. Echar a correr gritando como una loca, ¿no? ¡Ah, no! Eso sí que no. Usted no tiene derecho a hacerme esto, señorita. Un momento, un momento. Estoy empezando a sospechar que aquí hay alguna confusión. ¿Es usted la señora Matilde Saldaña? ¿La misma? ¿La que me ha escrito ofreciéndome un puesto en esta casa? Exacto. Yo he sido llamada para encargarme de la educación de un niño huérfano, ¿no es así? Así es. ¿Dónde está el niño? Ahora viene. Ha ido al monte con la escopeta. ¿Con la escopeta? ¿Él solo? Con Bernardo y con Fermín. Menos mal. ¿Dos criados? Dos perros. ¿Y les parece bien dejar así a una criatura sola y con una escopeta? Su padre era un gran cazador y le acostumbró a la pólvora desde que nació. Por ese lado, no hay peligro ninguno. Lo grave ha empezado ahora, al quedarse huérfano. Tiene que ayudarnos a salvar esa vida inocente. ¿Su vida? Pero yo no soy doctora en medicina, soy una simple maestra. Por ahí hay que empezar. Primero habrá que enseñarle a leer y a escribir. Después los libros. Y después de todo, ese misterio que es la vida. ¿Tan atrasado está? Una página en blanco. Criado en la montaña,
es eso que se llama un chico natural. ¿Comprende? Oh, comprendo, señora, comprendo. Y ahora me explico este refugio en el campo y tanto misterio, claro. Un chico natural. ¿Suyo? No, no. Yo soy una señorita. Perdón. ¿Suyo? Tampoco. Yo, aunque viuda, soy señorita también. No entiendo. Cosas de la vida. Mi hermana estuvo casada 8 días, pero no llegó a ejercer. Bueno, en resumen, ¿puedo saber de quién es ese hijo natural? ¿Y quién ha dicho que sea un hijo natural? Si no he entendido mal, ustedes ahora mismo. Ah, no, no. Mi hermana quiere decir natural, como lo contrario de artificial. Natural como producto de la naturaleza. ¿Está claro? Sí, señora, sí. Pero por muy natural que sea, no se lo habrán encontrado en un árbol. Habrá tenido un padre y una madre. Eso sí. El padre era nuestro pobre hermano. ¿Y la madre? Es preciso hablar de ella. ¿Y cuál es el problema especial de ese chico? El primero ya le hemos dicho. Una ignorancia total. ¿Y después? Su carácter. No tiene usted idea de cómo es. Indomable y terrible como el mismísimo diablo. Un rebelde. No importa. A eso ya estoy acostumbrada. ¿Ha tenido otros maestros antes que yo? 3 hombres. 3 fracasos. El primero trató de domarlo por la razón. Y renunció a los 4 días. El segundo quiso atraerlo por la ternura. Y duró 1 semana. El tercero se empeñó en dominarlo por la fuerza y lo tiró por la ventana. No puedo creerlo. Que el profesor tiró al niño por la ventana. El niño al profesor. Un momento. Pero entonces, ¿cuántos años tiene esa criatura? 30. ¿Y para eso me han traído aquí? ¿A qué hora ha dicho el administrador que pasaba el tren de vuelta? No, no nos deje usted así. Escuche usted por lo que más quiera. Pero les parece que no he escuchado ya bastante. Esto es una burla intolerable. Mi equipaje, pronto. Espere por lo menos a conocerle antes de resolver. ¿Para qué? ¿Qué puede ser un hombre que ha llegado a sus años sin aprender a leer ni a escribir? ¿Un salvaje? No es suya la culpa. El padre se empeñó en criarlo así. Sí, siempre allí en la montaña, lejos de todo y de todos. Es una historia muy triste. Lo siento, pero yo no he venido aquí a escuchar historias, por tristes que sean. ¿Oye? Qué rico. Es su manera de saludar. No se da cuenta. Ese muchacho no ha visto nunca una mujer joven y bonita como usted. No, por Dios, no. Los perros no. ¡Los perros no! ¡Húrrate a Matilde! ¡Húrrate a Angelina! 3 horas a caballo detrás de esa hija de Satanás, pero al fin cayó. ¿Quién cayó? ¡La loba parda! 14 ovejas me costó y la primera sangre del cachorro, pero ya es mía. Ahora la piel para colgar la puerta, las patas para mangos de cuchillo y las tripas para cuerdas de guitarra. Si hubierais visto al cachorro, fue al amanecer, en la cañada de la Serratina. ¿Quién es esta? La señorita Margarita Luján. Hola. Mucho gusto, señor. Hola. Fue la cañada de la Serratina. No hizo el cachorro más que ventear el rastro y todos los pelos se le pusieron de punta como alfileres calientes. Después... ¿Y qué ha venido esta a hacer aquí? La señorita Luján es tu nueva maestra. ¡No! Una maestra, esto... Un poco de educación, Pablo. Si quieres estar en paz conmigo, ya lo sabes. De hombre a hombre. Ah, y nada de esos trucos idiotas de mayúsculas y minúsculas y punto y coma, ¿entendido? Si hubierais visto al cachorro, fue al amanecer. No hizo más que ventear el rastro... No nos interesan ahora tus perros ni tu loba parda. La señorita Luján ha venido a ocuparse de ti. ¿Podrías estar un poco más amable con ella? ¿Decirle algo? ¿Qué, por ejemplo? Ay, qué sé yo. ¿Tú la has mirado bien? Tiene algo raro. ¿Tú dirás? Mírala. Ah, no está mal. Poco flaca, ¿no? Pablo. No, déjelo, señora, déjelo. Comprendo perfectamente. Y es mejor así. Pablo, Bernardo sigue perdiendo sangre.
Tiene un zarpazo en la garganta. Ahora voy. Para eso basta Eusebio. No puedes dejar en paz a tus perros y atender a la señorita. No veo por qué. A ella no le pasa nada y el cachorro está sangrando. El señor tiene razón. Atienda, atienda lo suyo. Yo puedo esperar. ¿Vas a quedarte a comer? No lo sé todavía. Si usted quiere. A mí me es completamente igual. La mesa es grande de sobra. ¿Cómo te llamas? Margarita. Muy largo. Si quieres quedarte aquí, te llamarás Marga. ¿Es un capricho? De caprichos nada. Si tú estás en una montaña y tengo que llamarte, ¿cómo quieres que diga Margarita? Los nombres largos no sirven para gritar. ¡Marga! ¿De acuerdo? Como usted disponga. Así me gusta. Las mujeres obedientes. Hasta luego, flaca. ¡Uy! ¡Oh, Jesús! Tiene que disculparle. Un poco bruto, ¿verdad? Habría que encontrar otra palabra. ¿Cómo ha podido llegar a hombre con unos ojos tan limpios? Son 20 años, en una casa de montaña, y sin ver a nadie más que a su padre. ¿Pero por qué hizo eso el padre? Es que había perdido el juicio. Sí, señorita, sí. A nadie le hubiera permitido esa palabra, pero esa es la triste verdad. Un loco. Loco. Como se vuelve un hombre que se ha entregado entero a una mujer y se ve traicionado. Loco de desesperación y de celos. Loco de amor. No se imagina lo que son 30 noches oyendo llorar a un hombre grande con una sola palabra repetida como un grito de fiebre. Adelaida, Adelaida, Adelaida. Una madrugada. El grito dejó de resonar por fin y le sentimos subir como un ladrón a robar al niño dormido. No pudieron impedirlo. Imposible. El hijo es mío solo, decía. Vivirá limpio, sin mujeres ni libros. Será un animal salvaje, pero un animal feliz. ¿Pero cómo no han reclamado ese hijo por la ley? El padre era más fuerte que ninguna ley. No habría consentido nunca, nunca. Primero se mata con él, antes que consentirlo. Tiene que ayudarnos. ¿Quién sabe? El peligro no siempre es un freno. A veces también puede ser una tentación. ¿Por qué se sonríe así? ¿Se está burlando de nosotras? No. Estaba pensando en lo que me dijeron al llegar. Yo arrodillada, con mi túnica blanca. Las puertas se abren, el león avanza. Déjenme a solas con él. Ay, gracias, gracias, señorita. Gracias. Gracias. Disculpe, estaba tan entretenida leyendo. Dientes. Me sentiste llegar perfectamente. Además, estaba mirando con el rabillo del ojo. Conmigo juego limpio. Tiene usted razón. Es que no sabía cómo empezar. Ah. ¿Era grave lo del cachorro? No. Le he dado unas fringas con sal y vinagre y está como nuevo. ¿Quieres? No, gracias. Después, a la hora de comer. La hora de comer es cuando uno tiene hambre. Bueno, bueno, bueno. De manera que muy calladita, muy modosita, y así como el que no quiere la cosa, maestrita, ¿eh? Es mi profesión. ¿Le parece mal? Será mejor poner las cosas claras desde el principio. A los maestros les gusta mucho mandar, y aquí eso no marcha. Aquí el que manda soy yo. Bueno, podríamos llegar a un acuerdo. ¿Cuál? No mandar ninguno de los dos. Podíamos ser simplemente dos buenos amigos. Mal negocio. Los amigos tienen que ser iguales. Y mirarse de frente. Tú bajas los ojos cuando yo te miro. Además, eres mujer. ¿Es algo malo ser mujer? Mi padre decía que sí.
Y él siempre sabía lo que decía. Bueno, también yo podía decir lo mismo de los hombres, pero no seríamos justos ninguno de los dos. ¿No se siente usted demasiado solo? Para empezar, no vuelvas a llamarme de usted. Yo siempre he sido tú, ¿lo oyes? Cuando oiga decir usted, me parece que hablan con otro. Como tú quieras. Así está mejor. ¿No crees que con un poco de buena voluntad podríamos llegar a ser buenos amigos? No me fío. Los otros maestros también empezaban igual. Mucha sonrisita, mucho pasarte la mano por el lomo y en cuanto te descuidas, ¡zas! La gramática. Me vas a contar a mí. Yo no pretendo enseñarte nada que no quieras aprender. Solo trato de acompañarte. La soledad no es mala. Además, ya estoy acostumbrado. Antes era distinto. Tenías a tu padre. Eso sí. Con él no hacía falta nadie más. Ahora los días empiezan a hacerse demasiado largos. ¿Y antes, de pequeño, no has tenido ningún compañero? Una compañera. Rosina. Tenía los ojos igual que tú. ¿Una niña? Una corza. Vivía todo el año con nosotros, mansa como una cabrita, hasta que llegaba la primavera. Y en la primavera no. Pero es que tú no sabes lo que pasa allá arriba en primavera. No he estado nunca en la montaña. Los animales se llenan de fiebre oliendo el aire caliente. Y se les pone una mirada tan humana que en esa época está prohibido matarles. Entonces Rosina saltaba la cerca y corría hacia el bosque, sin mirar atrás. Después, cuando volvía, nunca volvía sola. Venía mansita otra vez y se recostaba junto al fuego, lamiendo a su cría, con los ojos fijos, como recordando. ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿Yo? Ninguno. Ya eres bastante grandecita. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? En la universidad, estudiando. ¿En primavera también? Para nosotras la primavera no es una razón. ¿Y tú crees que puedes enseñarme algo que valga la mitad de lo que he visto yo? También en los libros pueden caber cosas hermosas. ¿Aquí dentro? ¡Ja! Me gustaría verlo. Este, por ejemplo, ¿qué es? Son versos. ¿Versos? ¿Y eso qué es? No se puede explicar. ¿Quieres oír? Dale. ¿Qué es esto? Dijo un niño mostrándome la hierba. ¿Y qué podía responderle yo? Porque tampoco yo sé decir lo que es la hierba. Tal vez es la bandera del amor tejida con un verde de esperanza. Quizá un regalo que alguien perfumó. O tal vez un pañuelo para todos que ha dejado caer sobre la tierra. Dios. ¿No dices nada? No sé. No lo he entendido bien. Pero he visto algo de pronto. Así como un relámpago. ¿Dónde dice todo eso? Aquí. ¿Aquí? ¿Y quién lo ha escrito? Un gran poeta. Walt Whitman. ¿Te gusta? ¿Quieres repetirlo más despacio? ¿Qué es esto? Dijo un niño mostrándome la hierba. ¿Y qué podía responderle yo? Porque tampoco yo sé decir lo que es la hierba. Porque tampoco yo sé decir lo que es la hierba. Tal vez es la bandera del amor tejida con un verde de esperanza. Quizá un regalo que alguien perfumó. Quizá un regalo que alguien perfumó. O tal vez un pañuelo para todos. Que ha dejado caer sobre la tierra. Dios. ¿Lo has entendido ahora? No era ningún tonto el que escribió esto. Habla de las cosas pequeñas como si fueran grandes. Además, tiene el valor de la verdad. ¿Por qué lo dices? Porque yo conozco la hierba desde que he nacido. La he respirado toda la vida. He llegado incluso a morderla con los dientes. Y sin embargo, tampoco yo sabría decir lo que es la hierba. ¿Es así todo el libro? Todo.
La tierra y el hombre frente a frente. Estoy seguro de que a mi padre le hubiera gustado. ¿A ti también? Es como un amigo. Lo he leído más de 100 veces. Está bien. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Aprenderé a leer. Gracias, Pablo. Un momento. ¿Este libro tiene mayúsculas? Ninguna. Estate tranquilo. Los poetas verdaderos no las necesitan. Mejor. Está bien. Enséñame a leer. Gracias otra vez. ¿Quieres que empecemos ya? No, no. Son demasiadas cosas nuevas para un solo día. ¿Prefieres que hablemos de las tuyas? ¿De cuáles? De tu vida en la montaña. Tu padre. Eso sí. De mi padre me estaría hablando la vida entera sin cansarme. Tanto le admirabas. Tenías que haberle conocido. Alto. Fuerte. Con la verdad siempre en la boca. Como la lumbre de un cigarro. Cuando se lanzaba al galope, hasta los caballos más bravos le temblaban entre las espuelas. Pero luego, junto al fuego, me contaba historias prodigiosas y me enseñaba el canto de los pájaros. ¿Pero se puede aprender el idioma de los pájaros? Claro, es muy fácil. Solo tienen 4 palabras. Una para el peligro, otra para la comida, otra para desafiarse los machos y otra para llamar a la hembra. ¿Para qué necesitan más? ¿Y tu padre lo sabía? Mi padre lo sabía todo. Lo que no comprendo ahora que te conozco es por qué le tenía tanto odio a las mujeres. ¿Nunca te hablo de eso? Nunca. Algunas veces iban unos amigos a cazar con nosotros. Entonces bebían vino y empezaban a hablar de mujeres. Pero cuando mi padre las oía nombrar, lanzaba una palabra redonda y dura como un puñetazo. Las tías dicen que es una palabra fea, que no se debe decir. ¡Te la digo! No, no, no hace falta. La imagino. Después, me obligaba a montar con él a caballo. Y galopábamos horas y horas. Como si llevara dentro una fuerza terrible que tuviera que derrochar. Hasta que llegaba la noche y caíamos rendidos sobre el pasto. ¿Cómo le llama ese poeta la hierba? El pañuelo de Dios. Pues así, tumbados boca arriba, en el pañuelo de Dios, viendo llegar la noche. Entonces mi padre me iba diciendo en voz alta los nombres de las estrellas. Aldebarán, la Perla, Andrómeda, las Tres Marías. De repente, se le cortaba el aliento, como si no pudiera seguir. Y decía otro nombre, muy bajo, muy bajo. Adelaida. ¿Hay alguna estrella que se llame Adelaida? No sé, Pablo. Seguramente sí. Entonces, si no es más que una estrella, ¿por qué se le cortaba el aliento a mi padre cuando decía Adelaida? Tú que has estudiado tanto, ¿no puedes contestarme a eso? Suéltame. No, así no. De frente. Marga. ¿Estás llorando, Marga? ¿Es que te he hecho yo algo malo? No, al contrario. Estaba pensando que la vida puede ser mucho más hermosa de lo que yo creía. Y que soy una pobre maestra bien estúpida que ha venido aquí pretendiendo enseñar. Y que no sé ni curar a un cachorro, ni el lenguaje de los pájaros, ni los nombres de las estrellas. Júrame que eras solo eso. Te lo juro. ¿Sabes nadar? Apenas, ¿por qué? El río está 5 minutos de aquí, ¡vamos! No, ahora no, no he traído traje de baño. ¿Para qué? No, no voy a bañarme desnuda. ¿Y por qué no? ¿No eres joven, sana, hermosa? Aunque así fuera, no es por mí, es por ti. Ah, de manera que ahora el que sobra en el río soy yo. No es eso. Es otra cosa que ya irás aprendiendo con el tiempo. Anda, ve tú solo. Hasta luego, Pablo. ¿Oyes? Maravilloso. ¿Un ruiseñor? ¿Un ruiseñor? ¿Pero qué te han enseñado a ti en la universidad? Es un jilguero. ¿Y?
¿Sabes lo que está diciendo? Pero tú lo entiendes. Naturalmente que sí. No, no es posible. Está anunciando la primavera. Ahora lo comprendo todo. Este nudo en la garganta. Y esa fuerza en los ojos. ¿Qué ojos? Los tuyos. Antes no quise decírtelo por orgullo, ¿sabes? Pero es lo más hermoso que he visto en mi vida. Déjame mirarlos más de cerca. Gracias, Pablo, pero vete al río ahora mismo. Un buen baño frío va a sentarte muy bien. No. Ahora, si vamos al río, será juntos. Pablo, que aquí no estamos en el bosque. ¡Quieta! ¡No me obligues a gritar! ¡Quieta! Y ahora grita si quieres. Pero no olvides que aquí el que manda es el hombre. En el río te espero. ¡Bruto! ¡Bruto! Muy salvaje. Atreverse a besarla así, a la fuerza. No, a besar no ha aprendido todavía. Me ha mordido. ¿Que la ha mordido? Ay, Dios mío, de mi alma. Sí, hijo, sí, ya lo sé. La primavera. ¿Pero con quién está hablando? Con el jilguero. ¡Pablo! ¡Pablo! Ya no significa nada en esta casa, señora. No tendré más remedio que presentar mi dimisión. ¿Qué otra salida tiene una dignidad ofendida? Solo la dimisión. Sí, señor. Muy bien. Señorita Angelina, ¿me está usted oyendo, sí o no? Perdón, ¿decía usted? Llevo media hora presentándole la dimisión. Claro, cuando está usted delante de los cuadernos de su niño, ni una explosión le hace volver la cabeza. ¿Ha habido en la casa alguna explosión? No, señora, por ahora no. Pero si las cosas siguen así, no me extrañaría. Vamos, vamos. No hay que exagerar. Pablo podrá ser todo lo rebelde que usted quiera, pero no me negará que es un muchacho encantador. Le parece encantador entrar a caballo en mi despacho. No me diga. ¿Es de diablo? ¿Le parece la manera que tiene de llamarme? Tirando piedras a la ventana de mi habitación mientras duermo la siesta, que ya no queda ni un solo cristal sano en todo el pabellón. Tiene que comprenderlo. Son todas las cosas que no pudo hacer de chico y que se le han quedado dentro. Usted mismo, cuando era niño, ¿no tiraba piedras a los cristales? Es posible, señora, pero yo, cuando era niño, no tenía 30 años. ¿La letra? ¿Se ha fijado? Es la misma, pero con la mano de un hombre. ¿Europa se escribe con minúscula? Con mayúscula. Y América también, ¿verdad? Naturalmente, porque ha de ser menos América que Europa. Es curioso. Todas las cosas grandes las escribe con minúscula. Y en cambio mujer, siempre con mayúscula. ¿Se da cuenta de lo que significa esto? Naturalmente. ¿No está usted de acuerdo con los métodos de la señorita Luján? Señora, esa señorita vino a esta casa hace 8 meses. ¿Y cuál es el resultado? Pablo sigue siendo un bárbaro como el primer día. Pero ella no, ella ha aprendido muchas cosas. Ha aprendido a manejar la escopeta, a pescar truchas con la mano debajo del agua. Dígame usted, ¿quién está educando a quién? La señorita Luján conoce su profesión y sabe perfectamente lo que está haciendo. Si quiere un buen consejo, no se meta en territorio ajeno y vuélvase a sus números. Mis números ya no son míos, señora. Y mi territorio también ha sido invadido. ¿Por la señorita? Por ese salvaje. De un tiempo acá, ha empezado a revolver mi escritorio, a revisar carpetas y a tomar notas. ¿Quiere usted decirme qué es lo que anda buscando? Ese pobre salvaje, que ha sido capaz de aprender en 8 meses lo que a usted le costó media vida, anda revisando sus cuentas. Y naturalmente, a usted le ha entrado un miedo espantoso. ¿No es así? Señora, si he perdido su confianza, me veré obligado ahora mismo y con carácter irrevocable... Sí, ya lo sé, ya. Su dimisión.
siempre que me habla de su dimisión, me lo dice a mí. ¿Por qué no se lo dice a mi hermana? No es lo mismo. Su hermana me odia. Sería capaz de olvidar en un minuto 20 años de sacrificios. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Discutiendo, como siempre? No, no, al contrario. La señorita Angelina y yo estamos de acuerdo en todo. No, no, no. En todo no. El señor Roldán no está muy conforme con la educación de Pablo. ¿Le parece a usted que ha aprendido poco en 8 meses? Pero bueno, ¿quién manda en esta casa? Pablo. ¿Y qué es Pablo? Un irresponsable. ¿Y quién manda en Pablo? Ella. Una mujer que nadie sabe de dónde ha salido. No, eso no, Matilde, que es el de la abuela. Señor Roldán, agradezca usted a Dios estos 2 grandes favores. Que yo no he nacido hombre y que el jarrón es de cedro. Puede retirarse. Señora, el señor Roldán acaba de llegar. Está encerrando el coche. ¿El señor Roldán? ¿Qué señor Roldán? Su sobrino. Ah, de manera que usted se permite invitar huéspedes a mi casa sin consultar. Le juro que yo no sabía que llegaba. Le escribí, eso es cierto, una carta hace algún tiempo, pero como siempre está de viaje, esta es su primera contestación. Está bien. Que pase. No olvide que mi hijo es el abogado de la casa. El padre el administrador y el hijo el abogado. Se habían repartido el terreno estratégicamente, ¿eh? ¡Magnífico! Después de tantos barcos y hoteles, el hogar y la familia otra vez. ¿Qué tal esas fuerzas? Tirando, hijo, tirando. Querida tía Angelina. Siempre sonriente y joven. Muchas gracias, Julio. ¿Tía Matilde? Sin el parentesco. Con Matilde basta. Y señora Saldaña mejor. ¿Todavía esos viejos resentimientos? Usted ha hecho un viaje maravilloso. No se ha olvidado de nosotras ni un momento. Y mi salud es perfecta. Gracias, joven. Francamente, no esperaba esto. Creí que al llegar aquí venía a mi casa. Eso Pablo lo dirá. Por mi parte, lamento no poder acompañarles a la mesa, pero estoy segura de que esta noche voy a tener una jaqueca atroz. ¿Y yo? ¿También a mí me tiene que doler la cabeza? No. A ti el hígado. Te va mejor. Señor administrador, señor abogado. Vamos. Parece que las cosas se presentan duras por aquí. Más de lo que te imaginas. ¿Recibiste mi carta? Eso fue lo que me extrañó. ¿Por qué tanta urgencia? Pablo, ¿crees que sospecha algo? Por si acaso. Habrá que revisar a fondo las escrituras, la hipoteca y las firmas del padre. Todo está en forma perfectamente legal. Por encima, sí. Lo que importa ahora no es ese pobre imbécil. Es esa maestrita caída del cielo. Según los datos de tu carta, no puede haber duda. ¿La conoces? Hemos sido buenos compañeros. Yo creo que es demasiado orgullosa. Déjala de mi cuenta. ¿Cuándo vence el último plazo? Vamos a mi escritorio. Aquí, Fermín. Quieto, cachorro. Quieto. Esto no lo aprenderé nunca. ¿Usted sola? Buenas tardes, Angelina. Creí que era él el que llegaba con los perros. He estado en la laguna disparándole a los patos. ¿Habló con tía Matilde? Sigue pensando que lo mejor sería no hablarle de su madre nunca. ¿Pero cómo vamos a explicarle que no queda en toda la casa nada suyo? ¿Ha vuelto a preguntarle? Siempre. Necesita tener entre sus manos algo que ella haya tocado con las suyas. Un recuerdo, por pequeño que sea. Tiene que ayudarme, Angelina. He estado revolviendo todos los armarios, los baúles viejos. ¿Y no encontró nada?
pequeñeces. Una caja de música y un medallón con un retrato. ¿De ella? Con él, cuando tenía 4 años. Pero eso es un tesoro. Puedo decírselo a Pablo. ¿Sin permiso de Matilde? Por esta vez, atrévase. Yo nací para obedecer, es lo más tranquilo. Mi hermana, en cambio, es de esas mujeres que han nacido para mandar. Lo que pasa es que solo estuvo casada 8 días y no tuvo tiempo de demostrarlo. ¡Marca! ¡Pablo! Tráigamelo todo, por favor. ¿Y si se entera Matilde? Yo soy la responsable. ¿Dónde se ha metido mi capitán en estos 40 últimos siglos? Corriendo por el bosque con Bernardo y con Fermín. ¿Buena caza? El cachorro alcanzó una liebre a la carrera. ¡Bravo! 10 puntos al cachorro. ¿Contenta? Feliz. Me he metido en la sangre todo el aire del bosque y traigo un hambre feroz. ¡Cuadra de honor! ¡Gracias, maestro! ¿Y tú? Yo estoy estudiando 5 horas seguidas. Traigo la cabeza hinchada y he perdido el apetito por completo. Entonces todo va bien. Cada cual a su puesto. ¿Últimas novedades? 2 nuevos libros leídos y este cuaderno cazado en el escritorio del administrador. ¿Interesante el tema? Apasionante. Balance general. Debe y haber. ¿Tanto te interesan los números? Son como los perros. A veces muerden, pero siempre fieles. Un momento. Tú primero me enseñaste a sumar y después a restar. ¿Y es el orden natural? ¿Por qué? Porque parece que a este viejo zorro se lo han enseñado al revés. ¿Y los libros? Este me ha interesado de veras. La vida es sueño. ¿Tú has visto representar esa obra alguna vez? Una noche, siendo estudiante. Me gustaría ir contigo al teatro y luego salir del brazo y ver las calles iluminadas y las fuentes echando agua hacia arriba. Esta noche vas a tener algo más importante que ver calles y fuentes iluminadas. ¿Qué? Tía Angelina te dirá. Son los recuerdos de tu madre. Es lo único que he podido encontrar. Esto era de mi madre. ¿Qué es esto? Su caja de música. No hay más que apretar aquí. ¿Mi madre escuchaba esta música? Cuando se sentía sola leyendo. Es como oírla por primera vez, aquí sentada, con su libro, pensando. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Qué es este medallón? Ella. Contigo, cuando hace 20 y tantos años. Mira la madre. Conmigo. Prefieres que te dejemos solo, ¿verdad? Sí, por favor. No, Marga, tú no. Perdóname, tía, pero con ella es como estar conmigo mismo. ¿Comprendes? Comprendo, hijo. Comprendo. Espera. Gracias, tía Angelina. Angelucho, Ángel, Ángelote. ¡Ay, ay! ¡Ay, que me ahogas, bruto! Mi bruto querido. No te enfadas si te digo una cosa. No necesitas decírmela. Es mucho más bonita que yo. Pero no te molestas, ¿verdad? Al contrario, me gusta verte orgulloso de tu madre. ¿Y yo? ¿Qué te parezco yo aquí, Un encanto. Entonces, ¿por qué te separas de mí en el río? Aquí también estoy completamente desnudo. No es lo mismo. Ahí solo tenías 4 años. Ah, es cuestión de tiempo. ¿Y a qué edad empieza un hombre a ser inmoral? Depende. Algunos enseguida. Tú no has empezado todavía. ¿Y tú sí? ¿Yo? ¿Por qué? Porque si no podemos desnudarnos juntos en el río y yo no he empezado todavía, alguien tiene que ser el inmoral aquí. ¿Lo eres tú? No se me había ocurrido nunca. ¿Es una pregunta tan difícil? Cuando se trata de moral, lo difícil son las contestaciones. ¿Por qué? Porque todavía no hablamos el mismo idioma. Todo lo que yo no puedo comprender a ti te parece natural y al revés. No, Marga, no es eso. Lo que pasa es que vosotros habláis de palabras y yo hablo de cosas. ¿A qué llamas tú cosas? A todo lo que puede aprender un hombre solo
sin que otro se lo enseñe. ¿Por ejemplo? Hay primero las cosas pequeñas. Esta mano caliente, el frío en invierno, la luna de noche. Hay después las dos cosas grandes que hacen temblar al hombre. La muerte y Dios. Pero tú sabrías decir lo que es la muerte. Naturalmente. La he visto muchas veces de cerca. La primera, cuando tenía 8 años. ¿Te acuerdas de Rosina? ¿La corza aquella que se escapaba al monte en primavera? Sí. Una tarde, estando yo solo, la vi llegar, arrastrándose, con una mancha roja aquí. Yo intentaba lavarle aquella mancha, pero ella me miraba con los ojos tristes, como diciendo, no te canses, pequeño, ya es inútil. Se recostó junto al fuego, a esperar. De repente, sentí que un frío misterioso cruzaba la puerta, que algo terrible iba a ocurrir delante de mí sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Y así me quedé, temblando en un rincón, hasta que vi claramente que los ojos seguían allí, pero la mirada ya no. Cuando llegó mi padre y dijo la palabra muerte, no hacía falta. Yo ya la sabía. ¿Comprendes? Sí. La muerte es una quietud que se ve y un frío que se toca. Pero Dios... Es lo mismo. Una noche, volviendo de caza, me separé de mi padre y me perdí en una montaña desierta. La noche entera parecía contener el aliento esperando no sé qué. Y se hizo un silencio tan grande que me corrió un escalofrío desde la nuca hasta los cascos del caballo. Porque entonces te das cuenta de todo lo pequeño que eres y de todo lo solo que estás. Apreté las espuelas desesperadamente para escapar de aquella soledad. Pero inútil. El caballo seguía temblando, sin moverse. De repente, sentí que no estaba yo solo. Alguien se acercaba a mí en la oscuridad, llamándome desde la tierra, abrazándome con el viento, mirándome desde las estrellas. Algo mucho más grande que yo, pero que quería meterse entero dentro de mí para llenar mi soledad de hombre. No pude contener el miedo y grité la única palabra capaz de quitármelo. ¡Padre! En ese momento, estalló un trueno como una respuesta y toda la noche se iluminó con un relámpago. Y entonces comprendí claramente que aquello que estaba allí conmigo, dentro y fuera de mí, era sencillamente Dios. Y ahora, con tu permiso. ¿Qué vas a hacer? Algo muy importante que no he podido hacer hasta ahora. Voy a jugar un rato con mi madre. ¿Quieres que me vaya? No, no, tú quédate ahí, a corregir los cuadernos. Pero sin mirar a escondidas, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Puedo pedirte un favor? Si miras, sí. ¿Qué? Que me escribas eso que me has contado de la corza y la noche de tormenta. ¿Y para qué quieres que te lo escribas si ya te lo he dicho? Para mí, me gustaría tenerlo. Bueno, allá tú. ¿Algo más? Sí, una pequeña advertencia. Esto que has hecho con Europa y América, pase. Pero la muerte y Dios con mayúscula, por favor. ¿Me oyes? ¿Me oyes, Pablo? Adelaida. Adelaida. Mi Adelaida querida. No puede ser. ¿Te ocurre algo? Pablo.
¡No puede ser! ¡Pablo! ¡No, no me toques! ¡No te acerques tú tampoco! ¿Pero qué te he hecho yo? ¡Déjame! Pero por lo que más quieras, ¿pero qué ocurre? ¿Qué he podido hacerte yo que daría mi vida entera por ti? Tienes razón. Perdóname. Ya pasó. ¿Pero qué ha ocurrido aquí de pronto? Nada. Perdóname. Ahora sí necesito estar solo. No, antes tienes que contestarme. Si tanto te interesa la respuesta, ahí está. Ah, se me olvidaba. Gracias por enseñarme a leer. Es tan divertido. Señorita Luján. Señorita Luján. Julio. Parece que no ha sido una sorpresa muy feliz. ¿Todavía me guardas rencor? ¿Qué viene usted a buscar aquí? No, pero ahora vamos a tratarnos de usted. Conteste. Estoy en mi casa. ¿Su casa? La de mi familia. ¿Por la madre de Pablo? ¿O es que has olvidado mi nombre? Julio Roldán. Pero entonces es verdad. Lo que vengo a ofrecerte es mi silencio de amigo. ¿Y si lo rechazo? A veces un buen silencio es un tesoro. Si yo fuera hombre de fortuna, me gustaría regalártelo. Pero eres hombre de negocios y has venido a vendérmelo, ¿no es así? No tengo otra salida. ¿Y el precio? Baratísimo. Pablo no obedece a nadie más que a ti. Tú le has enseñado a escribir su nombre y para ello habrás tenido que hacerle firmar cientos de veces. Ahora solo se trata de conseguir unas cuantas firmas más. Al pie de unos documentos que escribas tú. Siempre tan inteligente. En una palabra, un robo legal, ¿no es eso? Siendo legal, el nombre no me importa. Sal de esta casa ahora mismo. Así imposible. Mañana estaré de viaje otra vez. Y si tú no quieres oírme, alguien tendrá que hacerlo por ti. Escucha, Julio. Puedo pedirte un plazo. ¿Y qué adelantaríamos con eso? Sigue tu viaje. Prométeme que esta noche te irás sin verle. ¿Y después? Después será lo que tú quieras. Pero esta noche no. No pensarás que a mí puedes engañarme como a él, ¿verdad? Cuando vuelvas aquí me encontrarás dispuesta a responder. Te lo juro. Está bien. Pero no olvides que todos los viajes terminan algún día. Hasta pronto, señorita Luján. ¿Para qué recoges eso? Ir a guardarlo. No te molestes. En la chimenea arderá muy bien. ¿Crees que tienes derecho a juzgar a tu madre sin haberla conocido? Basta. He vivido más de 20 años sin ella. Bien puedo seguir así. Antes de llegar tú, el mundo estaba lleno de cosas. Ahora solo hay una rodeándome como un cinturón. Marga. 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 Aunque solo me quedara un minuto de vida, ya valdría la pena por haberte oído esas palabras. Pero no te entregues demasiado a una mujer. ¿No te gustaría volver a la montaña? Ya es tarde. Allí solo perdí el sueño cuando tenía hambre, o cuando me dolía una herida, o cuando me despertaba el miedo. Ahora tú eres mi única herida, y mi hambre, y mi miedo. ¿Te doy miedo yo? Esta noche sí. Porque no es una noche como las demás. ¿No sientes que hasta huele distinto? Es el otoño. Olor de tierra mojada. No.
Es algo más profundo y misterioso que se me ha metido aquí dentro. Como el día de la corza y el día del relámpago. ¿No lo sientes en el aire? Sí, ahora sí. Y también a mí me da miedo, porque tampoco yo lo había conocido nunca. También a ti te tiemblan las palabras antes de decirlas. También. Pero entonces, no hay solamente dos cosas grandes. Además de Dios y de la muerte, hay una tercera cosa que hace temblar la garganta del hombre. Sí, Pablo. Hay un tercer misterio que es un poco como sentir a Dios. Y un poco como sentirse morir. Dime esa tercera palabra. Quiero oírtela a ti. No hace falta. Esa tercera palabra, cuando es verdad, es mejor decirla en silencio. Así. Supongo que no habrá quejas de la bodega. No creo. Blanco de Burdeos para el fiambre y rojo para el asado, como en los buenos tiempos. ¿Y los invitados dónde se han metido? Las velas para la tarta. Gracias. Con el señor Roldán dando una vuelta por la finca. ¿A estas horas? Hay una hermosa luna. De todos modos, si esta pierna no me es infiel, dentro de poco estarán aquí a abrigarse de la tormenta. Tiene usted un barómetro en esa pierna. Un reuma vitalicio. Es lo único que me dejó mi padre. ¡Ay! Casi un año. Y parece que fue ayer cuando bajó de la montaña hecho un lobezno. En cambio ahora. ¿Se ha fijado usted qué bien le sienta el smoking? Parece que lo hubiera llevado toda su vida. Esas cosas se traen en la sangre. ¿Está todo bien? Perfecto. ¿Quién se ha bebido ya dos botellas de champán? El señorito Pablo, supongo. ¿Pablo bebiendo? No es posible. Con el primo Julio. Hace un rato estaban aquí, muy alegres los dos, riéndose y abrazándose. Desde que volvió el primo Julio, son demasiados abrazos. Demasiado salir juntos. Ese anda buscando algo y no debe ser nada bueno. Cosas de muchachos. ¿Necesitan algo más? No. Muchas gracias, Eusebio. Su primer fiesta, como en nuestros tiempos, cuando nos ponían de largo. ¿Dejaste la tarta a media lumbre? Sí, Matilde, está en el horno. No se te habrá ocurrido cerrarlo, ¿verdad? Sí, Matilde, está cerrado. ¿Cerrado? Entonces la tarta debe estar quemándose. Sí, Matilde, debe estar quemándose. Angelina, ¿estás dormida o es que te has quedado sorda de repente? Sí, Matilde, de repente. ¡Angelina! Dime, no. Suelta. ¿Se puede saber qué te pasa a ti esta noche? Suelta. ¡No! Mírame fijamente, contesta. ¿Qué está pasando aquí esta noche? Suelta, te digo. Angelina, por Dios, no me asustes. Había jurado no decírselo a nadie. Pero no puedo callar, no puedo. Marga se va esta misma noche. ¿Qué se va? ¿Y por qué? ¿Piensas que lo sé yo? Entré en su cuarto creyendo que no había nadie. Y la encontré allí, llorando a oscuras y cerrando el equipaje. ¿Sin ninguna explicación? Ninguna. Solo me dijo que lo hacía por el bien de Pablo y me hizo jurar que no se lo diría a nadie antes que estuviera lejos. Me parece que empieza a comprender muchas cosas. ¿Tú habías notado algo? Desde hace meses Marga ya no es la misma. Siempre tan triste y tan pálida. ¿Alguna enfermedad? ¿Recuerdas la otra noche? Que se cayó sin sentido sobre la mesa. Pero fue solo un momento, se le pasó enseguida. ¿Un mareo? No. No es la primera vez que le dan esos mareos. Cuando una muchacha se pone así, puede ser algo más serio que una enfermedad. ¡No! Sí, Angelina.
Y lo malo es que no es ella la responsable. Somos nosotras, por no haberlo pensado a tiempo. Lo dijo el señor Roldán el primer día. ¿Te acuerdas? Tienen ustedes un barril de pólvora y se han empeñado en traer un fósforo. ¿De quién es ahora la culpa? ¿De la pólvora o del barril? Eso es lo que más rabia me da. ¿Será posible que en esta maldita vida sean siempre los Roldanes los que tengan la razón al final? ¡Ahí están! ¿Qué hacemos, Matilde? Dile a Marga que baje a la fiesta sea como sea. Yo voy a ver si queda algo de esa maldita tarta, que como esté quemada como mi sangre, ya tiene bastante. Que lleve el perfil la boca de un lecho. Eres grande, Julio. Y pensar que he estado todo este tiempo sin saber lo que era un amigo. ¡Un abrazo, hermano! Gracias, Pablo. Estaba seguro de que acabaríamos siendo los mejores amigos del mundo. Naturalmente que sí. Son las mujeres las que se empeñan en separarnos, ¿comprendes? A las mujeres lo que les gusta de verdad es llorar. Pero los hombres no lloran. Los hombres beben. Y cuando se cansan de beber, cantan. Y luego, cuando se cansan de cantar, vuelven a beber. La mujer es un animal sentimental y el hombre es un animal inteligente. Ajá. ¡Otro abrazo, hermano! ¡Otro! ¿Y otra copa de champán? Siempre. No, no, pero tú no. Dámelo a mí, porque tú lo haces muy fino y a mí me gusta con mucho ruido y con mucha espuma. ¡Así! ¡Ay! ¿Hay algo mejor que un amigo? Dos amigos. Pues por los dos. Por ti. Toma. Caray. Qué fuerte es el champán, ¿eh? Se te doblan las rodillas como cuando andas todo el día a caballo. El champán es como un caballo. Fuego en las venas y espuma en el morro. El champán es un caballo embotellado. ¿Y ahora quieres oírme un momento? No irás a hacerme trabajar a estas horas. Ah, son simplemente unas firmas. No. Del trabajo me encargo yo. Los señores como tú solo ponen la firma. Aquí. ¿Ahora? Eso va a ser más difícil. Primero tendría que aprender. No ibas a decirme que no sabes firmar. A medias nada más. Esa tonta de maestra solo me enseñó a firmar con la mano derecha. Y esos documentos importantes hay que firmarlos con la izquierda. ¿Con la izquierda? Mm. ¿Pero quién te ha enseñado ese disparate? Ahí lo dice. A mi padre le estalló un cartucho de pólvora en la mano derecha hace un año y ya no pudo usarla más. Sin embargo, aquí hay firmas suyas. Esto fue por octubre. ¿Ves? Firmas suyas de noviembre, diciembre, enero. ¿Con qué mano iba a ser? Con la izquierda. Lo que pasa es que tú eres muy joven y no has aprendido todavía estas cosas. ¿Otra copa? No. Tiene gracia. Te has puesto blanco como el papel. A ver si ahora resulta que el que no sabe beber eres tú. ¡Al tío Thomason! ¡Basta, Pablo! ¿Te parece decente recibir a nadie así? Sube a refrescarte la cabeza con un poco de agua fría. Peínate, arréglate la corbata y cállate ese smoking. Bueno, está bien, no hay que enfadarse. Ya voy. ¡Qué barbaridad! Gracias, Julio. Te juro que me has hecho pasar el rato más divertido de mi vida. Ah, y no se te olvide, los papelotes importantes con la izquierda, hermano, con la izquierda. ¡Al tío Thomason!
¡Le gusta el perejil! ¿No te da vergüenza emborrachar así a un muchacho que no había bebido en su vida? No se preocupe. Me parece que Pablo tiene la cabeza más despejada que usted y que yo. Matilde, querida, hemos estado recorriendo la finca. ¡Divina! Pues esto no es nada. Imagínese los bosques, los grandes rebaños y el refugio en la montaña con su inmenso coto de caza. Un verdadero sueño. ¿Y el muchacho? Ahora viene. Está un poco aturdido y voy a prepararle un café bien cargado. ¿Me disculpa? No faltaba más. Julio les atenderá. Por lo visto es especialista en servir bebidas. Un momento. ¿Jerez? ¿Oporto? No hay nada francés. ¿Un blanc d'Anjou? Oh, siendo francés no me importa. Merci beaucoup. ¿Y tú, Fifi? Yo, en cuestión de bebidas, prefiero el jamón de Virginia con cabello de ángel. ¿Y usted, profesor? Cualquier cosa. Yo lo único que estoy deseando es conocer cuanto antes a ese muchacho de la selva. ¿Interés científico? Imagínese un caso que hubiera hecho felices a Emerson y a Rousseau. No se haga demasiadas ilusiones. Pablo es un salvaje echado a perder por la cultura. Yo estoy muerta de curiosidad, pero me da miedo. Dicen que la primera vez que vio a una mujer, se lanzó sobre ella y la mordió. Bueno, ahora ya no es lo mismo. Para mí está más peligroso que antes, aunque manso, a pesar de su sonrisita de buen chico. Yo estoy segura que por las noches se sube a los árboles aullando. Así hacía el hombre primitivo antes de descubrir el fuego. Por favor, no me asustes. ¿De verdad crees que lo que nos van a presentar es un gorila con smoking? Lástima que el padre le haya enseñado a hablar. Sin eso, sería un ejemplar maravilloso. Lo que Pablo lleva en la sangre puede ser una herencia mucho más importante. ¿Una herencia? ¿Cuál? Para nosotros, la mejor. ¿Has olvidado que su padre vivió 20 años al margen de la ley y que murió loco? ¡No! A mí que no se me acerque, que grito. Tú harás lo que yo te mande. Y si te invita a salir juntos al jardín, irás. ¿A oscuras con ese bárbaro? Oscuras son todos iguales. Oh, querida Angelina, en este momento estábamos hablando de tu sobrino. Fifi está muerta por conocerle. Esta juventud. Pues ya no tienen que esperar. Ahí baja. Señores, buenas noches a todos. Parece que se hubieran quedado todos mudos. Acércate, hijo. Voy a presentarte. Doña Lola Pérez Roldán. Perdón, tía Lulú, si me hace el favor. Mucho gusto. No, 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 así no. A las señoras no se les abraza, se les besa la mano. Perdón, señora, a sus pies. Gracias, muy gentil. Mi hija Fifi. ¿A esta también tengo que besarle la mano? No, a ella no. Al fin y al cabo son primos. Si usted quiere, puede besarle en la frente. Sí. ¡No! Parece que no le ha hecho mucha gracia lo del beso en la frente. A lo mejor lo prefiere en otro sitio. Dale la mano simplemente. Sí. Mucho gusto. Disculpe. Tiene demasiada fuerza. Y todavía no ha aprendido a ejercitarla. De manera que tú te llamas Fifi. Qué raro. ¿Y por qué? Bueno, en realidad me llamo Josefina, pero mamá dice que Fifi es más distinguido. Fifi está interesadísima por usted. No sabe hablar de otra cosa. Luego saldrán juntos al jardín. ¿Verdad, nena? Sí, mamá. Don Augusto Pérez Roldán, profesor de antropología, que sigo sin saber lo que es, y miembro de no sé cuántas academias. Mucho gusto, muchacho. Un abrazo, profesor. Ay, sin apretar, que lo vas a romper. Perdón. De manera, ¿qué antropología? ¿Y eso qué es? Muy sencillo. Es la ciencia que se ocupa del estudio completo del hombre. Ah, nada más. Sencillísimo. Mi marido es un catedrático ilustre. Publica libros y tiene en casa 40 jaulas con monos. ¿40 jaulas con monos para estudiar al hombre? Exactamente. No diré como en los viejos tiempos que sean nuestros antepasados.
pero son nuestros parientes pobres. Le interesaría mucho saber lo que piensa mi marido sobre los monos. Los tiene encerrados en el sótano, hace experimentos con ellos en el laboratorio y les pone toda clase de inyecciones a ver lo que resulta. Así. Entonces lo interesante sería saber lo que opinan los monos de su marido. Muy bien. ¿Han visto qué deliciosa ingenuidad? ¿Un whisky? ¿Fifi? Lo que tú quieras, primo. Ay, perdón, te he tratado de tú sin querer, pero es que me has caído tan simpático. Fifi acaba de decirte una galantería. ¿No tienes nada que responderle? Muy mona, ¿eh? Muy mona. ¿Lulu? Oh, yo nada. Merci bien, mon chéri. ¿Ah, es usted francesa? Bueno, cuestión de costumbre. El español es demasiado violento. En cambio, en francés, hasta lo que está mal suena tan bien. ¿Me permitirá hacerle unas preguntas? Curiosidad científica. Como no, profesor. No le molestará que tome unas notas, ¿verdad? En absoluto. Pregunte, pregunte. ¿Cuáles son sus deportes favoritos? ¿Cuáles van a ser? La caza y la pesca. Son las dos grandes pasiones del hombre primitivo. El ímpetu de conquista. Y seguramente en el fondo, la otra gran pasión. La guerra. No. No, no. Yo soy solamente un pobre salvaje. La guerra se la dejo a los civilizados. Ah, muy oportuno, joven. Gracias, profesor. ¿Le gustan los colores fuertes? Todo lo fuerte me gusta. ¿Y las cosas que brillan? Me encantan. Estaba seguro. ¿Y de las cosas que brillan, cuáles prefiere? ¿Los collares de vidrio, las lentejuelas? Las estrellas y los ojos de las mujeres. ¿Has oído, Fifi? No es encantador. Encantador. ¿Cuándo salimos al jardín? Después, nena. Dígame, ¿qué palabras le gustan más? ¿Las largas o las cortas? Las cortas. Lo habría jurado. Y con tendencia a la repetición de sílabas, ¿no? Perdóneme, pero eso no lo entiendo. Quiero decir, como los niños, que a una fuente la llaman glu-glu y a una campana tan-tan. No, 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 ya ve, eso no lo había oído hasta esta noche. Sí, mamá, no Lulú, sí, Fifi. Lo ha dicho con toda intención. ¿Vas a dejar que nos insulten? Vámonos, papá. El coche es descubierto y el jardinero dijo que iba a llover. Sí, me parece que esta noche va a haber tormenta. ¿Quieren hacerme el favor de sentarse todos? Usted tiene seguramente un gran cariño a sus caballos y a sus perros. Los adoro. Naturalmente, porque les son útiles. Pero allá, en el fondo, ¿no siente a veces la crueldad infantil de torturar a los animales? ¿Torturar yo a los animales? No, ya ve, algunos hasta les permito que me hagan preguntas y tomen nota. ¿Debo interpretar esas palabras como un insulto? Ah, pero lo quiere más claro. Esto es intolerable. Calma, señora. Es una cena de familia. Le exijo inmediatamente una disculpa. Vámonos, mamá. Ahora es cuando va a empezar a aullar. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tranquilos, amigos. Silencio en nombre de la ciencia. ¿Vas a dejarte atropellar, Augusto? Silencio, digo. ¿Qué importa un ataque de furia? La furia es una simple descarga de adrenalina. ¡Qué maravillosa ciencia! Que un hombre da su vida por algo hermoso, que levanta una catedral, que se vuelve loco de amor, no es nada, señores. Una simple descarga de adrenalina. ¿Con qué se combate la adrenalina, profesor? Con insulina, joven. Y si hay peligro, con azúcar. Entonces estamos salvados. Azúcar para los hombres libres y fuertes. Azúcar para las catedrales. Azúcar para los pueblos. El porvenir del mundo es el azúcar. Pablo, Pablo. Mírales bien. Ahí tienes a la gente de tu mundo. Y es a esa basura donde querías llevarme. ¿Pero qué le han hecho para ponerle así? Mírales bien. Parecen hombres y mujeres, ¿verdad? Pero no. Son solo pedeles de trapo.
Un hilo para reír, otro para llorar, otro para saludar. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. No comprendo lo que ha pasado aquí, pero retírense todos, por favor. Mejor será. Esto es una vergüenza. ¡Alto! ¿No habían venido al circo a divertirse con el hombre bestia? Pues ánimo, que la fiesta va a empezar. Pero ahora va a ser la bestia la que va a dirigir. ¡Eusebio! ¡Eusebio! Por lo que más quieras, Pablo. ¡Suéltame! ¡Pasen, señores, pasen! Esta noche, gran función de títeres. El ilustre profesor. Ni una sola idea propia y libros alrededor. La madre casamentera. Por dentro, una celestina. Y gran señora por fuera. La princesita Fifí. ¿Vamos al jardín? ¡Jiji! ¿Quieres la luna? ¡Jiji! ¿Quieres un marido? ¡Ay, sí! ¡Y por fin el número de fuerza! ¡Roldán administrador! ¡Roldán letrado asesor! ¡Roldán falsificador! ¡Pasen, señores, pasen! ¡Y vean el bonito número de Alibaba y los 40 roldanes! ¡Basta, Pablo! ¡Ni una palabra más! Ya era hora. ¡Por fin hay un hombre aquí! ¡Déjalo afuera, Leslie! En este momento, la única que puede hablar con él soy yo. ¡Qué lástima! Creí haber encontrado un hombre. Pero era una falsa alarma. ¡Mira, Lesbarga! ¡Solo muñecos de trapo! ¡Peleles! Pero ni a ti ni a mí nos llevarán a su mundo de azúcar. ¡Eusebio! ¡Eusebio! Señor. ¡Rápido! ¡Ensílleme los caballos! Y ustedes, largo de aquí. Si al bajar les encuentro, les echaré a latigazos. ¡Quiero mi casa limpia! ¡Largo de aquí, basura! ¡Largo! Lamento esta escena, señores. Yo les pido perdón en su nombre. Demasiado tarde. Le felicito por su discípulo. Vámonos, Augusto. Nunca debimos venir a esta casa de locos. Acompáñeles, Matilde. Y usted también, Angelina. Déjenme a solas con él. Un momento. Primero tenemos algo que resolver tú y yo. ¿Para qué? Ya no me importa nada lo que puedas decirme. ¿Y lo que pueda decirle a él? Tampoco. Si era esa tu carta de triunfo, te ha fallado el juego. ¿Vas a negarme que estás enamorada de ese hombre? Con toda mi alma y toda mi sangre juntas. ¿Y no te da miedo perderlo? ¿O crees que después de todo esto voy a callarme como la otra vez? No necesitas decirle nada. Todo lo que Pablo debe saber se lo diré yo ahora mismo. Piénsalo bien. Si te niegas a ayudarme, solo me queda un camino. Puedo hacerle a Pablo un daño peor del que tú te imaginas. Peor que separarnos para siempre. Mucho peor. Ese ataque de furia animal no deja lugar a dudas. Y el profesor puede ser un magnífico testigo ante los tribunales. ¿Qué quieres decir? Después de 20 años con un padre loco, ¿crees que sería tan difícil internar a un hombre que habla con los pájaros y ve a Dios en los relámpagos? No, eso no lo harás mientras yo pueda gritar. ¿Por qué no ha de repetirse con él la historia del padre? ¿No se ha repetido contigo la de la madre? ¡Con ella! La solución está en tus manos. Resuelve, Marga. Resuelve ahora. ¿Qué es lo que tiene Marga que resolver? ¡Habla! ¡No, Pablo, no! ¿Qué hables, te digo? No soy yo quien tiene que hablar. Es ella. ¿Verdad, Marga? Sí, Julio, yo se lo diré. Pero sal antes de que sea tarde para todos. Escúchala. Es una historia un poco vieja, pero va a interesarte mucho. Buenas noches. ¿Por qué has defendido a ese hombre con tu cuerpo? Te vi la muerte en los ojos. ¿Y esa vieja historia tan interesante? Escucha, Pablo. Te juro que daría la vida por ahorrarte este daño que te voy a hacer. Pero no quiero que quede entre nosotros una mentira.
ni un silencio siquiera. Ese hombre ha sido mi amante. ¿Qué has dicho? También a mí me parece imposible. Pero ese hombre que ahora solo me produce desprecio, ese hombre ha sido mi amante. No, Marga, no. Dime que mañana no va a salir el sol. Dime que la tierra va a estallar ahora mismo. Todo lo creeré, pero... pero eso no. Algún día tenías que saberlo. Y es mejor que te lo diga yo. Por lo menos es más limpio. Tú a quien yo no podía besar sin temblar de pies a cabeza. Tú. También tú. Sí, Pablo. Desdichadamente, también yo. Y tienes el valor de decírmelo así. Mirándome de frente. No tengo por qué bajar los ojos. Me duele tanto como a ti, pero no me siento culpable. Por eso no te pido perdón. Está bien. Entonces, ya no hacen falta dos caballos. Con uno basta. Fue hace tiempo, siendo estudiante, cuando yo vivía demasiado sola. ¡Basta! ¿Te he pedido yo alguna explicación? No es una explicación. Es una despedida. Por mí puedes ahorrártela. Adelaidas o Margas, ¿qué más da? Todas iguales para destruir a un hombre. Esa es la puerta. Mi equipaje está preparado ya. ¿A qué esperas, entonces? Solo quería decirte adiós, pero sin rencores. Con la mano en la mano. No pierdas tu tiempo inútilmente. ¡Corre! Julio no debe andar lejos. Aún puedes alcanzarle. No, eso sí que no. No tienes ningún derecho a insultarme. ¡Largo, he dicho! ¿No has oído que quiero mi casa limpia? Antes tendrás que escucharme con respeto, sin gritos. Porque en este momento eres infinitamente más pequeño que yo. Tan pequeño que me das lástima, Pablo. Lástima y vergüenza. Ahora resulta que soy yo el que tiene que avergonzarse. Tú, el hombre puro, el hombre libre, el hombre limpio. Todo lo que admiraba en ti acabas de destruirlo en un momento. ¿Para qué te sirve tu fuerza, animal? ¿Para destrozar a una pobre mujer? ¿Para qué te sirve tu libertad? Para negar la mía. ¿Y tu famosa pureza? ¿Dónde está? Mira lo que eres ahora. El más grotesco de los monstruos. Mitad muñeco y mitad salvaje. Con todos los instintos brutales de allá arriba y todos los prejuicios estúpidos de aquí abajo. Eso es lo que has hecho de mí. Puedes estar orgullosa de tu obra. Es en lo único que tienes razón. Quise darte un alma fuerte como tú y no he sabido. De todos modos, si alguien debe algo aquí, ese eres tú. No quiero deberle nada a nadie. Si crees que tenemos alguna cuenta pendiente, pasa por la administración. ¿Por qué no mandas registrar mi equipaje como se hace con las sirvientas ladronas? ¿Has contado bien tus joyas de familia? ¿Tu vajilla de plata? No me importa lo que puedas llevarte. Ya estoy acostumbrado a que me roben todos. Sí, pues entonces cuenta tu sangre a ver si te falta algo. Porque lo mejor de ti viene conmigo. ¿Qué quieres decir con eso de la sangre? ¡Suelta! No. Un hijo. Un hijo mío. ¿Con qué derecho le llamarías tuyo? Tú no has puesto más que el instinto. La voluntad la he puesto yo. Y esto... esto que es lo único que tengo. Esto no me lo quitará nadie. Gracias por él. ¡Quieta! ¿Creíste que ibas a atraparme con ese lazo? ¡Déjame salir! ¡No, ahora no! Cuando lo hayas tenido, sí. Pero tú sola. Y la historia volverá a empezar. Tú a tu mundo de muñecos. Y cachorro allá arriba. ¡Conmigo! ¡Eso nunca! Mi hijo será la gran obra de mi vida. Con todo lo bueno tuyo y todo lo bueno mío. Pero ni la bestia ni el muñeco. Un hombre con la dimensión exacta del hombre. ¿Lo oyes? Quiero ser por fin la madre de un hombre verdadero. Un hombre completo. Un hombre. Marga. Marga, perdóname. No, no sabía lo que decía, Marga. Es que no puedo soportar la idea de que otro hombre hubiera tocado uno solo de estos cabellos que son ya mi único bosque. Marga,
Marga, mírame con desprecio, pero con tus ojos. Insúltame si quieres, pero con tu voz. Marga. Marga. ¿Qué significa esto? Estas manos quietas. Estos ojos y mirada. ¡Qué frío ha entrado aquí en la sombra! ¡No! ¡La muerte no! Toda mi vida por un solo segundo de la suya. ¡O juntos! Irse a morir. No tengas miedo. La muerte ya no se atreverá, porque ahora la vida está dentro de ti. Y esa tercera palabra que no me dijiste nunca. Amor. Amor. Amor.